¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla José Manu 46. Hoy estamos de regreso con más modo carrera y tenemos un tremendo video para el día de hoy. Hoy día haremos un reconstruyendo con youtubers y para esta ocasión agregamos a 3 youtubers para mi equipo de modo carrera. Así que veremos que tenemos lo que es la plantilla. Vamos a ver. Tenemos a Luisito Comunica, también está RobertPG y el popular DJ Mario, de apenas ahora amigos en este modo carrera con 20 años. Los tenemos a los 3 con 77 de media. Está Luisito Comunica, RobertPG y también DJ Mario en este juego. Ahora amigos, también podría poner más jugadores o también youtubers, pero la verdad cuesta un poquito hacerlo, ya que tiene que cambiar las fotos, también buscar un jugador que se parezca más o menos a los youtubers, y pues es un poquito digamos complicado. Pero aquí tenemos a 3 youtubers famosos en este modo carrera. Así que tenemos aquí a DJ Mario con RobertPG como delantero centros y tenemos a Luisito Comunica como volante ofensivo, ¿no? Y por la verdad vamos a ver digamos quién será mejor de los tres de aquí a unas 6 campañas más. Veremos de repente por ahí amigos quién va a ser el mejor goleador, ¿no? Y también de repente por ahí quién ganaría el Balón de Oro. Puede ser 6 o 7 campañas en este video. Y lo que es economía, nomás tenemos para gastar unos 5 millones de euros. Así que nos veremos amigos al final de esta temporada. O también estamos aquí amigos en la liga Smartbank o 123 de España. Y llegamos amigos al 2020 en este modo carrera con youtubers famosos de FIFA 20. Y tenemos aquí lo que es amigos Liga 1-2-3, quedamos en el segundo lugar, ahí está, igual de 100 puntos, YouTube Football Club, así es. Y también me preguntes amigos, ¿cómo hice esto para poner los nombres, también los jugadores, no? Pues usamos un programa que se llama Frosty Manager para que salga en el juego, pero también tenemos que usar un programa que se llama Frosty Editor para poder poner los nombres, también la escala de los jugadores y también editar los logos de cada equipo. Esto la verdad puede traer mínimo de repente por ahí unas 2-3 horas para solamente hacer digamos la edición, ya que tienes que cambiar muchas, de repente muchas cosas, las fotos, los nombres, también la cara de los jugadores, su edad, su valoración, todo, ¿no? Y pues tiene que ser así bien exacto en el detalle para poder hacerlo lo más realista posible, ¿no? En teoría. Pero aquí tenemos amigos a YouTube Football Club para este video. A ver, ¿qué tenemos en goleadores? Tenemos que mejor fue, a ver, el mejor fue RobertPG con 22 goles, le ganó solamente por un gol a DJ Mario, que hizo aquí 21. Me creció más 4 para RobertPG, DJ Mario solamente creció más 3 a 80 y tenemos a Luisito Comunica con más 3 también y 80 de media. Así que este era mejor es RobertPG con 81 de valoración. ¿Y qué tenemos lo que es amigos también estadísticas? Vamos a ver, goleadores, quién fue mejor. Están empatados, miren esto, con 22 goles cada uno. Solamente que uno metió un gol en la Copa de España, que fue DJ Mario. También tenemos aquí a Luisito Comunica, que metió 13 goles y casi 20 asistencias en esta temporada. ¿Y qué tenemos ahora amigos en este reconstruyendo con los jugadores que compramos? A ver, a Fariñez, también está Foyt y creo que amigos nada más. Ahora sí, veremos cómo nos irá en la siguiente campaña en la Liga Santander con el equipo de YouTubers Football Club. Ya estamos amigos en la segunda campaña, veremos cómo nos fue. Según lo que veo aquí hasta ahora, quedamos en el lugar número 12 con 43 puntos. Ahí está, la verdad pues digamos más o menos por ahí mejorando, pero en la siguiente deberíamos sí o sí por lo menos luchar un puesto de Europa League. Tenemos a RobertPG con ya 84 de media y valor 50 millones de euros. Me quiso más 3. Pero ahora amigos también creció DJ Mario más 4. Ahí está, también con 84 de media. Y tenemos a Luisito Comunica con 83 de media más 3 amigos en esta temporada. Ahora vemos goleadores. A ver, solamente metió 3 goles Luisito Comunica, ya que estamos apenas en la Liga Santander y pues todavía están digamos los jugadores creciendo. Tenemos también que metieron apenas 12 goles DJ Mario y también RobertPG en esta temporada. Ahora que tenemos en traspasos, en historial, tenemos que compramos amigos a
lateral izquierdo, Mikolenko. También compramos, creo que nada más. Y también a Mukiele, central, por 20 millones. Y ahora nos veremos en la siguiente campaña en el 2022. Llegamos ahora sí, amigos, a la tercera temporada y veremos cómo nos fue. Quedamos en el quinto lugar, ya lo pueden ver, YouTube Football Club, con 73 puntos. Así que iremos sí o sí a Europa League en la temporada que viene. Que tenemos ahora sí lo que son los traspasos en historial. Esta vez compramos a Sergio Gómez del Dortmund, también a Pedro Porro del City. Y también compramos a Romario Baro por 22 millones del Porto. Así que, amigos, el equipo está casi casi ya completo. Faltaría nada más de repente por ahí un par de suplentes y ya estaríamos para luchar por la Liga Santander y también en la Copa de Campeones. Y tenemos en finales, amigos, un empate entre Di Mario con RPG. Y también tenemos a Listo Comunica con 86 de media y valor 85 millones de euros. Ahora veamos también lo que son los goleadores, el mejor y el peor. A ver, ganó ahora sí, amigo, RPG con casi 20 goles y Di Mario con 17 en esta temporada. Y tenemos a Luisito con apenas 7 goles, pero también 4 asistencias en el 2022. Llegamos, amigos, a la cuarta campaña de este modo carrera con YouTube Football Club. Ya estamos ahora sí en la siguiente campaña para la Copa de Campeones. Quedamos en el cuarto lugar con 85 puntos. Y también veremos cómo nos fue en la Europa League. Veamos. Le ganamos al Chelsea por 2-1. También le ganamos al Villarreal. También al Dortmund por goles fuera de casa. Y también, amigos, le ganamos al Schalke 04 por un global de 3-1. Que tenemos en historial de traspasos en mi club. Veamos. Compramos a Álvarez de River Plate, bueno, del Hamburgo ahora por 27 millones. También, bueno, vendimos a López y creo que nada más hasta ahora. También compramos a Diaby por 45 millones de euros de Leverkusen y a Luis Felipe por 29 millones de el Bournemouth. Ahora sí, veremos qué tenemos en finanzas y para comenzar a ver. Sigue, amigos, empatados Di Mario con RPG. Los tiene 90 de valoración, ahí está. Y tenemos a Luisito con 89 de media y valor 107 millones de euros. Y en goleadores tenemos que ganó RPG con 36 goles. Los dos jugaron, amigos, igual partidos, pero Di María solamente metió 30 goles, pero hizo más asistencias con 8 esta campaña. Y tenemos aquí a Luisito Comunica con 17 goles y 18 asistencias en el 2023. Ya estamos, amigos, en la quinta temporada de este modo carrera con el equipo de YouTuber Football Club. Otra vez en el cuarto lugar, pero mejorando ya, creo yo. Vamos a ver cómo nos fue también en la Copa de Campeones. Ahí están las tablas. Que tenemos lo que es, a ver, la Supercopa de Europa. Perdimos en penales frente al Atlético de Madrid por 4-3. Cómo nos fue también en la Copa de España, veamos. Le ganamos a Real por 2-0. También le ganamos al Sevilla y al Villarreal. Ahora sí, veamos. Copa de Campeones. Tenemos que la ganó Real Madrid en penales. También tenemos que perdimos frente a Real en semifinales por un global de 4-2. Y que tenemos ahora sí en traspasos. Veamos en lo que es mi club. Compramos a Bernardoni por 32 millones de la Real Sociedad. Un jugador de Francia, también compramos a Florentino y a Dalot por casi 40 millones de El Briton. ¿Y qué tenemos en finanzas? Tenemos a Robert PG con 93 de valoración y a DJ Mario con 92, me creció más 2 esta campaña. Y tenemos a Luisito con 92 también de valoración, valor 140 millones de euros. Ahora, ¿por qué está más RPG? Puede ser porque es más goleador en el equipo. Ambos tienen, pues, la misma altura, creo yo. Así es. Ahí lo pueden ver. Aquí están lo que son los el físico, el técnico también, ¿no? Para cada jugador que lo puse en este modo carrera. Todos también hasta ahora.
Pero bueno, amigos, vamos a ver también qué tenemos, lo que son los goleadores en estadísticas. A ver, miren eso, amigos. Tenemos que en lo que es una campaña, la verdad, mejor fue Digi Mario, pero creció más Robert PG por alguna razón. Miren eso, a ver, 35 goles para Digi Mario y 12 asistencias en esta temporada. Y apenas metió 22 goles Robert PG y con tan solo, amigos, 3 asistencias en el 2024. Ahora tenemos que Luisito, haber hizo 12 goles y 14 asistencias en esta temporada. Y amigos, llegamos ahora sí a la parte final del video con mi equipo de YouTube Fútbol Club, así es. Ahora veremos qué tenemos, lo que es la historia de traspasos. Ahora la verdad no hicimos nada para comenzar. Ahí está. No hay traspasos. Y que tenemos, lo que es, amigos, la plantilla. Veamos. En el menú, a ver, en finanzas, el más caro es Robert PG con 95 de valoración. También tenemos a DJ Mario con 94. Y tenemos a Luisito Comunica con también 94 de media. Y el valor está un poquito, digamos, diferente. Tenemos a Robert PG con 174 millones de valor. Le sigue DJ Mario con 165. Y tenemos a Luisito Comunica con 162 millones de euros de valor. Ahora veamos lo que tenemos en estadísticas. Metió 18 goles el Luisito Comunica y 21 asistencias en 56 partidos. También tenemos que metió, a ver, 50 goles para DJ Mario y 10 asistencias en 57 partidos. Y apenas metió, amigos, 31 goles Robert PG y 5 asistencias también en 57 partidos en el 2025. Ahora la pregunta es, ¿por qué creció más Robert PG? La verdad no lo sé, pues de repente por ahí que tuvo unas mejores campañas al inicio de este modo carrera. Detalles, la verdad, pues ambos tienen prácticamente casi igual lo que son los filigranas, también lo que es la pierna mala, solamente le cambió un poquito. Y también todos los demás, está casi igual, la altura del peso, también lo que son los rasgos, puede ser, pero de ahí todo está bien, ¿no? Ahí lo pueden ver. Así que nada, amigos, veremos a ver quién ganará el Balón de Oro en la siguiente campaña, ¿no? Eso lo veremos más adelante. Y bueno, amigos, ahora sí prácticamente llegamos a la parte final de este video. Espero que les guste. Lo dejaré con la final de la Copa de Campeones frente al Barcelona. Así que un saludo y hasta la próxima. Adiós. Thank you for your patience. All right, we'll start taking questions now. Okay, guys, thank you. End of questions. Thanks now. It is something very special indeed to make it to a UEFA Champions League final. Now, these two teams intent upon tasting glory. Welcome to the showpiece event on the European club calendar. Derek Ray here on the commentary position, joined tonight for live coverage by the former Arsenal and England fullback Lee Dixon. It's Sporting Gijón versus Barcelona. Well, we started with 32 teams, Derek. Seems like an eternity ago. Now we're down to the best two. I've not played in a Champions League final. Oh, I surely wish I was. There's a slide draw pass. And they nudge in front. Well, fabulous celebrations. They've got their noses in front, Derek. Can they stay there? Well, here it is again. You're trained from a young age to get in those sort of positions and never in any real doubt he'd finish that. Cool and composed. Well, the manager knows the importance of that goal. He also knows that you're at your most vulnerable just after you've scored. The opening goal of the game. End of the game. We're bound to get one more chance. Let's see if they do.
And the final whistle, the cup issue is settled. A story of one side celebrating and the other distraught. And Lee, memories are being made. Yeah, absolutely. It doesn't matter how much money you've got in the bank. Players will always look back at moments like these. These moments where you pick trophies up, win medals. Yeah. Absolutely brilliant games that just happened was the most important one. They're all poised. The Champions League winners. You can feel the emotion. It's natural to reflect on this final, but so much hard work has gone into the entire campaign. Memories, memories. The cup with the big ears, as it's affectionately known. This is the moment, Derek, sharing it with your supporters. You get a chance. A ver, amigos, veamos nominaciones para el Balón de Oro. Tenemos a Digi Mario Tango RPG en la nominación del Balón de Oro 2025. Está junto con Harry Kane y también con Mbappé. Vamos a ver qué dice aquí las nominaciones. A ver. Ahí está. Robert PG, Kane, Mbappé y Digi Mario con posibilidades para el Balón de Oro, así que veremos, amigos, quién lo ganará para el día 11 de diciembre del 25. El Balón de Oro va a ser, amigos, quién lo gana, PG o DJ Mario, veamos. Y lo ganó, amigos, vamos a ver, lo ganó Robert PG con, ahora con 96 de valoración, valor 205 millones de euros. Ahí está.